Dragon emerged right out of the page in front of her. She needed a sword to defeat this terrible foe, so she ran towards it just as the dragon attacked. And so, the story had just begun. Ese fue Storyverse Fairy Tales. Es un juego que desarrollamos hace 2 años. Es un juego muy familiar. Es un juego que pues lo pueden descargar hoy en la App Store. Y pues dijimos, no, pues la App Store es un lugar más family friendly, donde las personas van a querer probar cosas más educativas, más experimentales. Y pues no. Entonces, quisimos hacer un juego que de pronto apelara a una audiencia más grande, que apelara a ciertas sensibilidades, cierto nicho de mercado. Y fracasamos horriblemente y por eso decidimos hacer Heimrich, que es el juego que es nuestro orgullo en este momento. Estamos súper contentos. Pero pues para que conozcan un poquito Heimrich, bueno, es la misma mecánica que tiene Fairy Tales, solamente que básicamente rehicimos Fairy Tales, es en principio lo mismo, a ver si pueden encontrar las diferencias. ¿Qué les pareció? Heimrich afortunadamente ha sido muy bien recibido por la prensa internacional, hemos sido nominados a varios premios, al Indiecade fuimos selection el año pasado y este año finalistas en el South by Southwest en Austin. Y pues lo interesante de Heimrich, como verán, es que se juega de una forma muy distinta. La mecánica es única, eso es lo que nosotros queremos hacer en la empresa. Juegos que no hayan visto en ninguna otra parte del mundo, porque no vamos a poder decir, al menos esa es nuestra filosofía, que somos los mejores desarrolladores del mundo. No lo somos, no somos los mejores programando, no somos los mejores en arte, no somos los mejores creando mecánicas, pero algo sí queremos ser, y es diferentes. Entonces, eso es por lo que quiero proyectar a Below the Game. Quiero que Below the Game haga juegos que nadie más haya visto nunca y que cada vez que vea nuestra marca, sepa que va a entrar en una experiencia como ninguna otra. Entonces, bueno, esto es alguna de las empresas con las que hemos tenido la fortuna de trabajar. 1C Company es nuestro publisher, a quien incluso van a poder ver en un panel el viernes. Pueden aprender mucho de Anton. Otras personas que nos han ayudado a través de los años. Snow Cannon Games, que es un publisher de Noruega, que también hizo el publishing de Fairy Tales. Entonces, pero algo súper importante que todos tienen que saber es que hacer juegos es difícil. Y si van a hacer algo tan difícil como entrar en esta industria, háganlo porque les apasiona y porque van a estar dispuestos durante bastante tiempo a pues, soportar las inconveniencias que les va a traer pues, querer seguir creciendo.
tengan paciencia y mucha perseverancia, y como muchos de los seniors acá con los que tengo la fortuna de compartir escenario muchas veces me han dicho, esto no es una carrera de velocidad, sino es una maratón. Entonces, con eso los dejo con Luis Correa, el gerente de C2 Studios. ¿Ahí mismo? ¿Sí? Dale, con la pregunta. Y ahora. Trailers. Trailers, okay. Dale. Listo. All yours, dude. Break a leg. Buenas tardes. Mi nombre es Luis Carlos Correa. Yo soy el gerente, diseñador, game director y fundador de C2 Game Studio. Sí, hago muchas cosas, pero a todos los que nosotros, si conocen nuestras empresas, se van a enterar de que la mayoría de nosotros hacemos demasiadas cosas. Yo vengo aquí a hablarles de mi empresa y les voy a mostrar el recorrido de mi empresa a través de los proyectos que hemos hecho, a través de nuestros trailers. Desde nuestro primer proyecto que lo hicimos para aprender Unity en el 2007 hasta nuestro último juego que estamos desarrollando en este momento para PlayStation 4. Entonces, arrancamos con un juego que se llama CloudWitch. Van a entender, no lo critiquen muy fuerte. Este proyecto, gracias. Este proyecto fueron 3 meses de desarrollo con un equipo completamente inexperto. Tuvimos una mención, participamos con él en los Unity Awards de 2008 y tuvimos una mención de honor como uno de los juegos más destacados. Entonces ahora vamos a seguir con Cowboy Guns, nuestro primer juego comercial. Este lo desarrollamos en el 2011. El estudio de tres personas, aliados con Sky Branding, un estudio de animación y arte. Con este proyecto ganamos el lápiz de acero del 2011, después seguimos con… A ver… Nitrochimp. Mismas 3 personas, mismo estudio de animación aliado.
Gracias. Después seguimos con Super Nitro Chimp. Como pueden ver, nos hemos vuelto mejores en hacer trailers y ya vamos al punto. En los anteriores era como más como muéstreme la acción. Con este proyecto nos ganamos nuestro segundo lápiz de acero. Y vamos ahora al último. Este está en prototipo. Esperamos tener este proyecto listo en el 2019, siempre nos falta bastante trabajito, va a salir para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Steam, y si quieren jugarlo está ahí en la muestra comercial. Muchas gracias. Va a tocar apagar este. Hello, hello. Hola, hello. ¿Sí? ¿Sí? Hola. Listo. ¿Sí? Sí, está perfecto. Segundo. Hola, mi nombre es Luis Daniel Zambrano, soy director creativo y cofundador de Television Games. Por mi acento se darán cuenta que no soy colombiano, pero me vine a Bogotá en el 2010 y desde entonces soy colombiano de corazón. Y bueno, sin demasiados preámbulos, este es nuestro juego. Segundito, a ver por qué no suena. Ya va. A ver si por aquí agarra mejor. No hay sonido. Segundito.
Gracias, disculpen el problema técnico. Bueno, y si quieren conocer a Dan, está ahí. Bueno, este es nuestro juego, Neon Fury. Como habrán visto en el video, es un juego de realidad virtual, el cual su mecánica base está basada en la fusión de un FPS y un Tower Defense, y está ambientado en un tema cyberpunk. Entonces, ¿por qué decidimos meternos en VR? Nosotros tradicionalmente somos desarrolladores para dispositivos móviles, pero nos emocionó mucho esta nueva ola, de esta nueva tecnología, este nuevo medio que está saliendo y nos quisimos meter ahí. Y bueno, muchas personas nos dicen, pero es un mercado muy pequeño, no se metan todavía. Y bueno, cuando uno compara los números, es verdad. O sea, uno ve, por ejemplo, que en dispositivos móviles, dispositivos Apple, hay más de 1,000 millones de dispositivos allá afuera, 1,400 millones de dispositivos Android. En cambio, hay 355,000 dispositivos de HTC Vive, 420,000 de Oculus Rift y solo 915,000 de PlayStation VR. Pero nosotros identificamos una oportunidad aquí porque si notamos la cantidad de juegos que hay cada una de estas plataformas, por ejemplo, en el App Store hay 771,000 juegos y se están agregando por lo menos 500 juegos cada día. Por otra parte, en cambio, por ejemplo, en el Oculus Rift, hay solo 171 juegos, inclusive en el PSVR, en el PSN hay 170 juegos para VR nada más. Entonces, no sé si recuerdan en la charla de keynote de Nolan Bushnell, él mencionó que uno de los retos más grandes de la industria de videojuegos en este momento es la visibilidad, el discoverability de los productos. Y nosotros identificamos que hay un pequeño océano azul en VR justamente por eso. Si vemos la relación de dispositivos versus los juegos que hay, en algunos casos no es muy distinta, como por ejemplo en HTC Vive hay alrededor de 1,020 dispositivos por juego, pero luego vemos, por ejemplo, en PlayStation hay 5,382 dispositivos por juego, entonces hay chance de competir. La competencia no es tan feroz como está sucediendo en mobile, entonces por eso lo consideramos como un océano azul. Ahora, bueno, quizás más que un océano, es más parecido a una piscina azul, porque en verdad el mercado es en números netos pequeño. No vas a comparar los billones de dispositivos móviles contra el 1,700,000 de dispositivos VR de alta gama, que son los que le estamos apuntando nosotros. Pero nosotros pensamos que todo es relativo, ¿no? Se trata de construir el bote correcto para este mercado. Y bueno, sigamos entendiendo un poquito esta piscina, ¿no? El promedio de tiempo total de uso de juego, desde que instalan el juego, lo vuelven a jugar, hasta que no lo vuelven a jugar más, cada jugador en dispositivos, en juegos VR exitosos, es de 2.5 horas. Es súper poco. Si ven aquí, en esta tabla, en este gráfico, pueden comparar juegos exitosos de VR versus juegos AAA tradicionales en consolas. Por ejemplo, en Dark Souls o en The Division, los jugadores están jugando en total unas 70 o 95 horas, ¿no? Pero en cambio, en estos juegos que son exitosos en VR, están jugando 2 horas, 1.9 horas. Entonces, ¿qué significa esto? Que los jugadores en realidad virtual no están esperando una experiencia demasiado larga, tienen una experiencia súper comprimida. Por otro lado, hay una fuerte correlación entre las calificaciones, el user score que le dan los jugadores en la tienda a estos juegos y la capacidad de monetización o los ingresos generados por estos mismos juegos. Entonces ahí vemos como que mientras mayor sea la calificación, más posibilidades hay de tener retorno, ¿no? De ingresos. Y esto lo que significa es que lo importante es, a pesar de que estos son los mismos juegos que vimos en la otra lámina, entonces a pesar de que las experiencias son cortas, hay posibilidades de hacer dinero en VR, ¿no? Ahora, todo esto, ¿para nosotros qué significa? Nosotros creemos fielmente que el bote correcto entonces en VR es hacer una experiencia corta de juego, unas 2 o 3 horas. Esto se logra con poco contenido, lo que ayuda a mantener el proceso de producción bien, bien limitado y bien acotado, pero a la vez que sea de muy alta calidad y que aproveche a plenitud las bondades y novedades de VR. Eso es lo que están buscando los jugadores. Esa es la manera de obtener una buena calificación. Proveer una muy buena experiencia, pero corta. No hace falta hacer 70, 90, 100 horas de contenido. Con 3 horas, pero que sea, que esté muy bien ejecutada, uno podría ser exitoso en este medio. Ahora, construyendo un poquito sobre esta información, ahora, ¿por qué nos fuimos por FPS y Tower Defense?
Bueno, hablemos un poquito primero de FPS. La promesa de VR hacia los jugadores es que ya no estás jugando separado, con una pantalla separada de la acción, sino que estás ahí dentro. Entonces los jugadores tienen la expectativa de estar lo más inmersos que puedan en la experiencia que están disfrutando. Entonces, para nosotros el FPS es una de las mejores maneras de proveer una gran inmersión, ya que le das la oportunidad al jugador de encarnar un personaje, de ser ellos mismos el personaje. Además que aprovecha muy bien todo el tema del tracking de las manos y que las manos del personaje se muevan con tus manos, lo que genera un mayor grado de inversión, de inmersión en el juego. Y esa es una de las razones por la cual la vista en primera persona es una de las vistas más populares en los juegos de VR allá afuera, lo que significa que los jugadores de VR están jugando mucho en este modo y se empiezan a generar unas inclinaciones cognitivas, ya un prejuicio, una expectativa a jugar el nuevo juego de VR. Y en nuestro caso, que estamos proponiendo unas cosas nuevas, tener además este punto de vista baja un poquito la barra de fricción para que los jugadores adopten nuestro juego, ya que sienten que están consumiendo un producto que en parte ya conocen y se concentren en aprender las cosas nuevas que tienen que aprender, ¿no? Ahora, ¿por qué Tower Defense? Bueno, con muy pocos elementos se pueden construir muchos niveles en Tower Defense. Por ejemplo, el demo que tenemos allá afuera en el Expo, que están todos invitados a jugarlo, lo construimos solo con un mapa, un tipo de torre y dos enemigos. Entonces, imagínense, en este género, simplemente si nosotros cambiamos las posiciones de las torres y cómo están configuradas las olas de enemigos, ya inclusive podemos crear más niveles y más contenido con estos pocos elementos. Y lo que nos ayuda a mantener la producción acotada y también nos incrementa las posibilidades exponencialmente de extender el contenido solo agregando un enemigo más, solo agregando una torre más, lo que nos ayuda a capitalizar muchísimo más en cada elementico que hacemos para, de nuevo, mantener toda la producción contenida, ¿no? Y concentrarnos en la calidad de esos pocos assets. Ahora, en VR hay un nuevo problema, ¿no? Que es el problema del mareo, del motion sickness. Y el mareo en VR sucede principalmente por dos cosas. Por una baja cantidad de cuadros por segundo, es decir, que el juego no corra muy fluido. En VR es normalmente esperado que el juego esté corriendo a 90 cuadros por segundo, inclusive en PSVR a 120 cuadros por segundo, cosa que es un reto, tienes que tener un juego muy optimizado. La cosa es que en VR cuando se renderizan todos los gráficos, se renderizan dos veces, uno por cada ojo. Entonces, la optimización es crítica para lograr un performance de esa altura, ¿no? Y por otro lado, otra cosa que produce mareo es cuando los movimientos que el jugador experimenta dentro del juego a través de sus ojos, el cerebro no puede asociarlos con coherencia a la posición real del cuerpo. Entonces, aquí viene como un problema natural dentro de esto para los diseñadores de juego, que es que, bueno, ¿cómo hago si yo quiero que el jugador esté inmerso en un mundo 3D y lo explore, ¿no? Entonces, ahí hay varios retos. Primero, lo lógico sería, bueno, que el jugador camine y entonces el personaje simplemente está caminando. Chévere, pero tenemos un reto, que es que el jugador está conectado con un cable a la computadora. Entonces, el espacio de movimiento no es mucho. Por otro lado, también los sensores que utiliza los dispositivos de VR no es que tienen un alcance infinito, o sea, tienen un límite del espacio en que se puede mover el jugador. Y esto lo han buscado resolver los diseñadores con un sistema de teletransportación libre, que es que básicamente, si yo me quiero mover para allá, yo me teletransporto con el personaje, aparezco allá y después me teletransporto allá. Entonces, es como te estoy dando una locomoción libre en el mundo 3D, pero no te estoy pidiendo que estés moviendo todo el tiempo y así minimizan muchísimo o eliminan por completo el mareo, porque no estás moviendo al jugador, sino simplemente lo estás trasladando de un sitio a otro de manera, digamos, estática, ¿no? Ahora, nosotros agarramos este sistema y lo convertimos en una mecánica primordial dentro de nuestro juego. Lo incorporamos dentro del core de la mecánica de nuestro juego. Y básicamente, ¿qué hicimos? No queremos locomoción libre en nuestro juego, sino que lo que hacemos es que restringimos esta teletransportación a los sitios específicos donde están las torres. Y esto también nos trae un beneficio adicional, que es que nosotros sabemos exactamente dónde está el jugador todo el tiempo. Porque un problema de VR también es que uno no controla dónde está la cámara, ¿no? Pero nosotros sabemos dónde está el jugador. Entonces, concentramos todos los recursos, los detalles de los assets a esos elementos que están alrededor de los sitios donde están las torres.
Y las cosas que están lejos los podemos hacer con mucho menos polígonos, mucho menos detalles, los que nos permiten concentrar los recursos en los sitios que realmente importan. Como coloquialmente decimos allá en Caracas, como barre por donde pase la novia, ¿no? Ahora, la última cosa sería que ¿por qué hicimos Cyberpunk? Además porque nos encanta Blade Runner y The Matrix, pues. Bueno, los jugadores en VR están en el demográfico de entre 30 y 39 años. Estos son los que más juegan VR. En parte, debe ser porque suele ser el demográfico que tiene los recursos y la disposición a adquirir estas nuevas tecnologías. ¿Pero qué significa esto? Bueno, esto significa que este demográfico creció entre los 80 y los 90. Esas las décadas de auge del tema cyberpunk. Entonces, lo que estamos tratando de hacer nosotros aquí es resonar con esa nostalgia, con esas cosas con que creció, con esas referencias, esos referentes con que crecieron este demográfico. Y bueno, traemos nuestra propuesta de nuestro mundo retrofuturista ochentoso cyberpunk, que es Neon Fury. Y bueno, ese es nuestro juego. Gracias. Ahora vamos a pasar a una sección de preguntas, entonces siéntense libres de preguntarnos a los tres lo que quieran. Aló, aló. Ya. Hola, entonces, pues, si quieren hacer preguntas, con todo gusto para cualquiera de los tres, espero les haya gustado las charlas y hayan podido ver un poco de los desarrollos que se hacen aquí en Colombia, tres ciudades diferentes de Colombia. Creo que nadie tiene... Dale, sí. Bueno, mi pregunta va un poco orientado a saber, de forma resumida, las historias de cómo ustedes entraron al área, cómo se descubrieron como quiero ser desarrollador de videojuegos, cómo entraron a la industria y un poco pues algunos consejos alrededor de eso. Gracias. Dale, pues tratando de ser un poco breve, amo hacer videojuegos, pero bueno, incluso antes de eso, no me decidía, me gustaba mucho el cine, me gustaba mucho la música, la literatura, pero también me gustaba las ciencias, programar, bueno, todas esas cosas. Entonces, como no me podía decidir, dije, pues me gustan los videojuegos y los videojuegos son como una forma de combinar todas esas otras artes que me gustan mucho. Entonces, para mí los videojuegos son eso, son como esa amalgama de todas esas diferentes artes que me gustan, las ciencias, y que al final pues, es una forma de comunicarse con la audiencia. Entonces, pues eso fue como el impulso inicial. Yo en particular arranqué de la universidad, desde la universidad empecé a programar juegos, llevo haciendo juegos hace 10 años. Obviamente al principio juegos pequeños, o sea, yo pienso que un consejo... Y para mí lo que es un axioma del desarrollo de videojuegos, y al menos es un principio que yo considero fundamental, y es que la única forma de aprender a hacer videojuegos es haciendo videojuegos. O sea, es la mejor forma. Sí, uno se puede leer mil libros, uno puede tener referencias, leer foros, hacer mil cosas, pero la mejor forma de aprender es haciéndolos, así sea pequeños. Entonces, empiecen un proyecto, termínenlo rápido. Para mí fue así, de hecho hay varias personas acá con las que yo hice mis primeros videojuegos hace ya como 8 años, 9 años, y de ahí en adelante pues no pude parar, o sea, seguí y pues decidí, yo en particular decidí montar una empresa porque en mi ciudad no había ninguna empresa de desarrollo de videojuegos en la época, entonces pues dije, quiero montar una y ya. Por mi parte, yo creo que yo sí, yo desde que tengo uso de razón quise hacer juegos, pero en el momento cuando ya estaba universitario, ya estaba en la universidad, las opciones educativas no existían, no había Unity, la democratización no existía y yo tomé la decisión de dejar la carrera en el quinto semestre. Con fortuna tuve apoyo familiar y me fui a estudiar al exterior,
Allí hice mi carrera, trabajé un año en un juego AAA y ya sí volví aquí a Colombia, no con muchas expectativas porque en el momento la única empresa que se donaba era Immersion Games, pero ya como con esa tranquilidad de que había participado en la producción de un juego AAA y las cosas se fueron dando, Unity salió, empecé mi empresa y aquí estamos. Bueno, mi historia no es muy distinta. Yo estudié ingeniería de computación en Caracas. Al final de la carrera, bueno, uno siempre tiene la posibilidad de agarrar electivas y unas dos electivas que agarré fueron una de animación 3D y una de videojuegos. Por suerte había un profesor que estaba empedernido con el tema y luchó para que estuviera la especialización ahí. Yo fui uno de los primeros estudiantes de él y me enamoré del tema. Luego de eso, estudié diseño, mientras en paralelo montamos nuestra empresa, allá en Caracas. Y básicamente, yo siempre de entrenamiento fui ingeniero de sistemas, pero de corazón siempre fui artista. Entonces, yo estaba buscando una manera de cómo unir los dos mundos, ¿no? Y los videojuegos fue el sitio perfecto para ello. Y bueno, eso fue en el 2006. Y aquí estamos. Ha sido un camino largo, arduo, y como han dicho ellos, la única manera de aprender a hacer esto es haciendo. O sea, tienes que llevarte golpes, eso sí, plantearte alcances razonables para que tu primer juego salga rápido, porque el primer juego vas a fallar, y luego en el segundo y vas a fallar, y luego en el tercero vas a fallar. Pero cuando llegues al décimo, ya con todo el aprendizaje que has tenido de todos los demás, empiezan a brillar y empiezan a funcionar. Y es una cosa de millaje, es una cosa de práctica y de ser muy humilde, en el sentido de no piensen que se las saben todas. Estén muy pendientes de la industria, esta es una industria que cambia cada dos semanas, hay una cosa nueva. Entonces, hagan, investiguen, estudien, pero hagan, principalmente hagan. No se queden solo en la teoría, ejecuten porque ahí es donde está el desarrollo de videojuegos. Hola, buenas tardes. Pues quisiera saber, desde el punto de vista de cada uno, ¿cuál es como la garantía que tienen ustedes para competir internacionalmente? Si lo que ustedes pueden decir, mi empresa es diferente por esto y con esto puedo competir internacionalmente, sea para VR, PC o PS. Bueno, en mi opinión, un juego bueno no viene definido por su origen. Un juego bueno viene definido, y lo voy a decir, por el equipo que lo ejecuta, por la pasión que le ponen y de verdad que le importe lo que está haciendo, porque esto es lo que necesita trabajo. Entonces, ¿cómo competimos? Con calidad, haciendo juegos de calidad. Aquí no se trata de que somos más baratos o que aquí... No. O sea, por más que un juego salga barato, si un juego malo siempre va a ser un juego malo. Un juego bueno, que básicamente es producto de un equipo apasionado, con los talentos originales correctos que los impulsan a aprender y ejecutar cada vez mejor, es la herramienta más fuerte que tenemos acá para competir. Y otra cosa es que acá tenemos referentes culturales que todavía no han sido explotados a plenitud en los que uno naturalmente asociaría con la industria de videojuegos como son Norteamérica o Asia, ¿no? Y siempre meterle un poquito de tu contexto logra un factor diferenciador que hace que sean interesantes, pero lo principal es la ejecución, calidad. Sería mi... Por el lado de C2, nosotros no nos preocupamos tanto por ser diferentes, nosotros nos preocupamos más es por trabajar apasionadamente y trabajar duro. Como dice Luis, la calidad ante todo, que seamos de un país latinoamericano no es excusa para presentar algo que no sea competitivo.
Entonces, yo creo que todos los que estamos aquí, estamos empujando la industria, tenemos esa consigna de que nadie, a nadie le va a dar pesar que somos de Colombia y que aquí la educación y que aquí las oportunidades no están. Cuando el juego sale, a nadie le importa que el juego sea de Colombia. Entonces, nosotros competimos, es cara a cara con industrias que llevan décadas, nos llevan décadas de ventaja. Y la única manera de competir con eso es pasión, como decía Nolan Bushnell, pasión, pasión, pasión y trabajo duro. Y no hay otro secreto, simplemente no hay fórmulas, no hay atajos, es eso. Bueno, en Below the Game sí tenemos un approach muy distinto. Pero primero la pregunta de qué garantías tenemos de que todo no se va a ir al carajo, pues no hay ninguna. O sea, de hecho lo más probable es que todo se va a ir al carajo. Y por eso es súper importante tener plan A, B, C y D. O sea, es listo, vamos a empezar este videojuego y ya lo estamos terminando, ¿cuál es el siguiente? ¿Qué vamos a hacer luego? ¿Cuál es el siguiente plan? Porque, o sea, no importa qué tan bien incluso haya sido tu último título, si tu nuevo juego no está a las expectativas que el público le espera, no va a vender y va a ser un fracaso, no importa quién seas. Hay muchos de los desarrolladores que yo amo, que han sacado juegos que han sido fracasos totales. Aún así, lo que nosotros le apuntamos, porque justamente, o sea, el origen, estoy de acuerdo en que no hay absolutamente ninguna relevancia de dónde somos. Pueden ser de Rumania, de Francia, de Italia, de Colombia, de Venezuela, de donde quieran. Lo importante es su juego. Cuando ustedes están frente a un publisher, cuando ustedes están frente a ese pequeño imagen de Steam, el pequeño loguito de su juego, ¿sí? Mostrando una sola imagen, la persona no está viendo, ay, ¿de dónde es este juego? No, no le importa. Lo importante es tener visibilidad, que sea lo suficientemente diferente. Para nosotros sí, eso es fundamental. Que el juego sea distinto, porque digamos muchos copycats, muchos juegos que son parecidos a otros juegos, y pienso que hay demasiados. Entonces, al menos nosotros queremos resaltar por eso, por hacer juegos distintos, sí, o sea, que no se hayan visto en otras partes. Ahorita, por ejemplo, yo me enfoqué muchísimo en juegos de palabras, pero los siguientes juegos que estamos haciendo no tienen absolutamente nada que ver con palabras. Entonces, o sea, la idea, como seguir siendo creativos, porque eso también es un impulso creativo. Es, bueno, ¿qué quiero comunicarle a la audiencia a través de las mecánicas que quiero crear? ¿Sí? Entonces, eso pienso que también ayuda, no solamente a mostrarse ante el mundo, sino a nosotros mismos seguir con esa pasión y poder seguir trabajando.